El profesor Heber Márquez diariamente se las ingenia para tratar de no perder el contacto con sus estudiantes. Él lo ha tratado todo. Sé que muchos estudiantes han tenido dificultad de poder encontrar. No es de que nos, tal vez sepan cómo usar la computadora o cómo es que meterse, más bien es la motivación, porque pues muchos de los de la secundaria, de los de las high school que están a punto de graduarse, de terminar sus 4 años de high school, es para ellos su mundo se les terminó. ¿Sí? Ya no están con los amigos, ya no pueden participar en la prom. La ciudad de Los Ángeles tiene el segundo distrito escolar más grande de la nación y en cifras recientes proporcionadas por ellos, citan a 40,000 estudiantes que han fallado en mantener un contacto diario con sus maestros y un total de 15,000 que aún no se registran en línea para recibir instrucciones. La clave es pedir ayuda. El distrito ha proveído un número de teléfono, es el LAUSD Tech Hotline, que los padres pueden hablar para cualquiera de sus preguntas. Muchos no saben cómo usar Schoology, pero por teléfono los podemos guiar cómo es que crean su cuenta, su contraseña. Se trata de Schoology. Aquí es donde los estudiantes, padres y maestros, con sus propias cuentas se unen virtualmente los estudiantes para reportarse y recibir la lección diaria y las tareas, y los padres para supervisar la labor de sus hijos y mantenerse informados. Secundarias sí empezaron a proveer computadoras y servicios de internet a quienes lo ocupaban. Aún con la tecnología en mano, muchos padres comparten la frustración de mantener la disciplina de estudio. Bien difícil porque están acostumbrados a una ruta y cuando los quitas de esa rutina se cierran y no quieren hacer nada, se ponen... se frustran. En su caso, combinan el aprendizaje en línea con módulos con las lecciones. Hay que ser más de paciencia y que no a la vez no frustren a los niños. Es un universo nuevo y todos están aprendiendo a navegar juntos en este sistema virtual. Muchos maestros han optado por utilizar el sistema de teleconferencias y mantener la relación académica con sus estudiantes a través de las redes sociales. Desde Los Ángeles, Paula Rosado, Primer Impacto.